Se desarrolla en diferentes puntos del departamento el tradicional concurso de música guascarrilera, donde los actores musicales más talentosos de Nariño exponen sus melodías para llegar a la final del certamen musical popular más antiguo del departamento, el cual fue creado por ordenanza por el diputado del Partido Conservador, Leonel Sánchez Zambrano. Logramos ya la primera eliminatoria en el municipio de San José de Albán y también tuvimos una, un segundo encuentro en otro de los municipios de la cordillera. En diferentes municipios se observa la creatividad y el talento de los músicos que buscan a través del concurso la oportunidad de brillar con luz propia y mostrar todo el derroche de talento que desde las provincias de Nariño se irradia y se proyecta como cunas de gran talento. Entra a full de Leonel Sánchez. En el mes de octubre se espera vivir la final del concurso departamental de música guascarrilera, autoría del diputado Leonel Sánchez Zambrano.